Mi gente, podemos ver aquí pues que andan los muchachos divirtiéndose pues en el río, en esta poza. ¡Ajá, Pepo! ¡Qué bonita poza! Téngame esto, chico. Peligroso si me caigo junto con el dron. Aquí lo voy a poner. ¿Qué era que estaba en la poza? A lo mejor. ¡Ricky! ¿Cómo estamos, Pepo? ¿Con todos los de Power? ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estamos, Ricky? Bien. ¿De dónde vas a hacer el salto? Dale, pues. ¡Dale, dale! Pepo, de pique pues. Me da miedo. Alexander, de pique pues. Eso miro yo, mi hermano. Hey, don Francisco, ¿qué día es ahora pues? No, pero fecha. Primero. Hoy es el día de la bruja. Ah, por eso es que anda toda la gente haciendo, primero, por eso es que está haciendo tamales la gente, pues. Bueno, es primero, es, por eso, es el día de los chiquitos. Por eso es que están haciendo. Por eso es que están haciendo tamales la gente, pues. Los santos. Los santos. Mire qué bueno guayo. Ahí viene Andy, ve. Andy igual a yo. Miedoso. Bandy. Mira, güey, de aquí, de aquí. De pique. Dijiste tirar vos, Andy. ¿Ah? No te tiras de ahí. Dale, güey. Es recio. Bien, valora, güey. Es que está Pachito. Ahí está Pachito. 2 metros ahí. Para rey. ¿Y la gallina de quién es, po? ¿De quién es la gallina? ¿De quién es la gallina? ¿Y qué pasó? ¡Pepo! ¿Y quién la rompió, po? ¡Pepo! Hey, ¿y quién la rompió, pues? No, me está yendo quitado. ¿Tuya es, pues, Andy? ¿Tuya es? ¿Y así la andabas? No tiene pisto. ¿Ah? No tiene pisto para comprar llena. Mira, ojo, Ricky, que están allá, ¿ves? Son hermanos, pa. Son hermanitos. 4 hermanos. Una hembra entre 3 varones, escuela. Espérate, Ricky, me voy a subir. Tengo que grabar, grabe. Desde allí grabe. Agachate, pero. Imagínate que te pasara llevando. Vos también, mi boyoto. Andy, quítate, que yo allí caigo, cabalito. Caigo. Yo allí caigo. Quítate, que yo voy a ser tanto mortal ahorita. Vaya, pues. Quiero ver cierto. Ah, ya mucha mentira, pues. No, por nada, pero estos bichos ganas de bañarme, me vieron. Tirate. Por la migraña. No, hombre, el agua ahorita. Ahorita el agua está. Hay por late, no hay problema, hijo. No, hay por late, no hay problema. No, me da daño por la, por el lado. Me da daño. No, hombre, el agua ahorita está bonita porque está buena para bañarse. Mirate el Pepo. ¿Se pique, Pepo? No, Pepo, no puede tirarse de pique. Ey, pero quedó bien pequeña esta poza hoy, vos. ¿Qué será? Hoy quedó bien pequeña. Igual te
Va, pues. Vaya, Pepe, ¿por qué él se dio la vuelta de gato para atrás? Pero yo no. Yo no puedo. No puede. Bueno, pues como ustedes pueden ver, amigos, aquí están los niños disfrutando de lo que es la rica agua. A esta hora de la mañana está, pero bien, buena esa agua como para poderse bañar una su hora. Ya con una su hora en adelante, ya ellos ya sienten lo que es el frillito ya y todo, ¿va? Porque ahorita está bien, está bien fresca el agua. ¿Le da miedo, dice? ¿Qué te sirve, ¿no? ¿Le da miedo? No, pero... Me deje. Por la migraña. Pepo. Alexander le da miedo. Aguanta el miedo, dale, porque si te pique, Alexander Ricky. Yo sé que estos bichos le rompieron la llena. No, ya la andaba así ya. Bueno, mi gente, miren, ahí como ustedes pueden observar, andan los muchachos en este bonito lugar, pues aquí disfrutando, mi gente. Es muy bonito por acá, miren. Ah, Francisco, ¿cómo se llama esta poza? Cuéntalo. La poza, esta le llama la poza de Don Juan Durán. También de Don Juan Durán. Sí. ¿Ah? Yo estaba practicando para que era mejor saber de cuál fue la pesca. ¿De cuál? Ah. ¿Por qué creen que le llaman la poza de Don Juan Durán? Porque si ustedes ven, como a 10 metros que hay para adentro vive él. Ajá. Bien lejos. Bien lejos vive. ¿Sí? Bien lejos va. A 10 metros. Bien lejos va, Alexander. Tires de ya pica, pues, y le creo. ¿Ya? No cae, va. No llega. Pues sí, don Frank, entonces, ¿cómo hemos estado, pues? Ah, por aquí hemos estado siempre bien, hombre, siempre... Aquí viendo a ver qué hacemos todos los días, porque este es nuestro trabajo. Pensar uh-huh. qué se va a hacer día tras día. Pepo, no te vas llevando aquel. Te quitan fuerza y tú. Me quitan más fácil y no se tira. ¡Quítateme! ¡Quítate! ¡Quítate de ahí que ahí me voy a tirar ahora! ¡Quítate! ¿O querés que te vas llevando? Ah, yo pegué a tirarte, iba, po. ¿Ah? ¿Cuánto pasamos? ¿Dónde pasamos, pues? Ajá. Cerrate, Rona. No, que yo hago el encanto de dos intentos. Quítate, quítate. La tercera es la vencida. Pepo, dale, Perriqui. Don Lillo, no, ya no está, ya vos. Aquí no sale el cipitillo, vaya. Vaya, aquí no sale el cipitillo, pero... Aquí está mal equivocado usted. Vaya, Alexander, que aquí no sale el cipitillo. Aquí no sale el cipitillo, va. Bien, preguntando por el cipitillo está Pepo, va, creo. ¡Pepo!
esa enfermedad. ¿Los niños no se quieren bañar con ustedes? Pregúntenle. No, miran bien tímidos cuando los vieron llegar, se fueron por ahí. ¿Pero han salido? Sí. ¡Hola, Ricky! ¡Chicho! ¡Dale, perrito! ¡Que yo soy chapeadora! Mira como yo cuando sea barbero así lo voy a cortar. Espérame, cuando sea peluquera. Chiquito, los bombazos que le pega a Pepe en la cabeza. No, tampoco. Pero voy a hacer... Dale, Pepe, pues tirate, pues. Tirate, pues, Ricky. Vamos a ver, desde aquí, el salto mortal de a pique desde las alturas de. De la chana, allá la tiene Marvin. Me tiro. Porque para que no sé si voy a caer bien. Voy a observar un momentaco por ahí. ¿Tate? Dale, pues, la. Quítate. Dale, pues, a ti. De ahí, ve. De ahí, dale. Ya me agarró frío. Ya te dio frío. Tan rápido, vos. ¿Cómo está el agua, Pepo? ¿Ah? ¿Cómo está el agua? Está bien. ¿Qué picardillas andarán haciendo ustedes? Digo yo, que solo de malillas andan, fe. Que quererle esconder las ginas a Alexander, quieren, que son grandes malillas. ¿Viste? Y Alexander no lo engañas, mi hermano. Tírala para el río, tírala, que la voy a traer, tírala. Ricky. Hasta abajo va una ya, mi hermano. Quítate, perrona. Estás fallando la cara. Mala. ¿Qué igual a ver? ¡Ey! Saludos y bendiciones, que Dios me lo bendiga. Saluditos y bendiciones, ahí nos vemos hasta la próxima. Nos veremos hasta la próxima.